Tú lo tocaste. Yo soy inocente. Tú lo tocaste. Me voy al cementerio si lo toqué. Tú lo tocaste. Oye, ¿vos crees que yo tengo que robar? Oye, mi hermano no se ha robado. Yo necesito que tú me des mi sandwich. No, no. ¿Qué dicen las chandas? ¿Haciendo fila para comer los muertos de hambre estos o qué? Hombre, buenas, Juanpis. Pues sí, efectivamente en el país está aumentando el hambre. ¡Ojo con el 22! ¡Me gustó! Hombre, pero si usted quiere, usted me da 50 mil y yo lo hago aquí para de primeras. Candy Pip sabe que no tanto, huevón. Creo que está exagerando un poco. ¿Sabe a qué me recuerda esto? Al plan de alimentación escolar de Cartagena, ¿se acuerda? ¿A quién le dimos ese contratico, Nix? No recuerdo, señor. A ver. Pero se yo garra, ¿ah? ¡Ay, gordo! A ver, deje la tragadera. ¿Listo o no? Listo. ¿A quién hay que pelar? No. Tú lo tocaste, ¿no? A ver, gordo, a ver. No hay que ser tan bélicos, ¿sí? Vamos para su ponencia. Ah. Siempre listo para ayudar a la patria. ¿Listo? Entonces, ¿qué esperamos? ¡Avanti, señores! ¡Vámonos, clase, nos vemos! ¡Vamos! ¡Con ánimo, gordo! ¿Puede creer que tengo más hambre que la guajira y el choco juntos? Sí, señor, pero no creo nada pertinente que se coma algo aquí, señor. No. Esa comida va para los niños por allá en las escuelas, weón, podrida. Sí, señor. Si quieren ir para la casa y le preparo un sanduchito exquisito, mi señor. ¿Por qué no los acompaña más bien ahí a la ponencia? Se va adelantando, yo llego ahora, ¿le parece? ¿Se va solito a casa, señor? Uh-huh. Bueno, perfecto. Permiso, señor. Hágale, Mix. Go. Gracias, pero paso, ¿no? ¡Ja! ¡Cule vaina bella, no joda! Para mí es un verdadero privilegio, querido colega corrupto, compartir todo mi conocimiento con usted. Y el día de hoy he traído a dos patriotas que me han acompañado a mí por ahí. ¡Ven acá, cadena! ¡Ve, gordo! Amigas, ¿qué trajiste a la hojanster ese? Ey, viejo Jimmy, ¿qué pasó, papi? Estoy hablando de cadena de verdad. No era abogado de los ratones ese que trajeron. Cadena y mi compadre Chepe. Un empresario de campo, no joda. ¿Ah? Es que si en este país las vacas botaran, este man solito pone presidente. Les pongo congreso y presidente. Pero ojo. No pueden decir ni mu. ¡Ah! ¡Eso es un chiste, no joda! ¡Llegaron los músicos! ¡Que comience la dieta, no joda! No joda, tú no escuchas que él está desafinando. Está desafinando. Sí, yo puedo jugar canción, no joda. Está desafinando. Bueno. Ey, Kioni, ¿por qué no me cierra la puerta de ahí? Bueno. La razón, querido colega corrupto, por lo que lo traje a este lugar, es porque quiero que pensemos en hacer un pacto. ¿Mm? Un pacto que incluya las necesidades políticas y primordiales que tiene la patria. Un pacto que podamos replicar en Ralito, que podamos replicar en la costa, que podamos replicar en toda la patria. Oye, gordito. Oye, ¿cuánta plata nos está valiendo esto para hacer una réplica de esa? Y bueno, inflarlo, ya saben ustedes, como para la tajadita ya. ¿Me entiendes? Sí, ¿no? Sí, ¿saben? Ey.
No, viejo Emilio, tú tienes que cogerla suave. Tú tienes que cogerla suave porque estamos viviendo tiempos difíciles, no joda. Tiempo complicado. El fantasma de comunismo nos está pisando los talones. Están asediando nuestras miles y miles y miles y miles de hectáreas que tenemos en tierra. Y eso no lo vamos a permitir. Porque esa joda la arreglamos a la buena o como nosotros sabemos, no joda. Y como nosotros sabemos, vamos a celebrar. Padre Chepe, empecemos. Bueno, empecemos. Ya se nos fueron las fuerzas militares. Está. Pero si por alguna razón nos quedan personal que no nos quedan a hacer caso, pues simplemente nos deshacemos de ellos. Sí. Un momento, viejo Chepe, cógela suave. La democracia es una joda muy bonita, no joda. Pero nosotros no podemos permitir que nosotros vayamos a perder las elecciones, porque nosotros tenemos que ganar las elecciones como sea. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¡Ahora sí que suena la música! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y baile, no joda! ¡No veo bailar! Colombia es un país muy bonito, no joda, pero hay mucho cucaracho. Mucho cucaracho. Yo lo que le quiero proponer es que primero hagamos un brindis. ¿Tú no vas a tomar? No voy a tomar. Está bien. Yo les propongo que logremos entre todas las personas que estamos aquí tener entre 60 y 70 congresistas. Una vez tengamos 60 y 70 congresistas de las próximas elecciones, podemos pasar las leyes que queramos meter. Para que podamos pasar los proyectos que nosotros necesitamos y hablar con los alcaldes, con los gobernadores, para que ese presupuesto que vaya para ellos lo pueda administrar aquí mi compadre Cadena. ¿Estamos entendiendo? Entendido, señor. ¡No estamos entendiendo! Yo creo firmemente que yo voy a llegar al Senado. Gordo. Y usted sabe que puede contar conmigo para desde ahí negociar. Pero si usted y su gente no llegan, ¿qué? ¿Qué? A mí no me gustan los pero. Así que tranquilo, papi. Vuela suave. Ahora sí, Chepe, porque no le muestra. Una iglesia. Ay, esa era la casa de la abuela. ¡Lo sabéis, ya no joda! Ven acá, tírame un campesino, una joda ahí para desaparecer. Mira acá, tú fresquéate. Porque nosotros ganamos, porque ganamos, no joda. Bebé, gordito, te comento una cosita. ¿No te parece que se te está yendo un poquito la mano? Pues, pensá las cosas bien. Vos, gordito, pues, te estás yendo con toda, te estás yendo de frente y eso es peligroso, ¿me entendés? No, gordo, para mí, bolas, te lo digo con cariño. Te está yendo la mano y te está yendo duro. Don Gilbert, con todo respeto, no debería ponerse así de preocuparse porque, pues, a ver... Lo más importante aquí le estamos ayudando a un gobierno de bien. Y si la Corte Suprema, pues no sé, le investiga a los congresistas, pues los chuzamos o les hacemos un montaje a los magistrados para que piensen que es una persecución. Aquí lo que importa
es el Congreso. Bueno, ya. Párala ya, párala, 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 echando sangre como loco para todos lados. ¿Tú no sabes cuánto vale eso? ¿O quieres que te dé tu pepazo tú también? ¿Dónde está Juanpis? ¿Dónde está Juanpis? Yo pensé que nosotros aquí veníamos era a estudiar corrupción. ¡No, violencia! Miren, ¿quedamos todos juntados? ¡Ay, Karencita! Corrupción sin grupo armado ilegal no es corrupción. Deberíamos todos aquí de agradecerle al gordito por tan excelente exponencia. ¿Ah? Bueno, corrupción sí, pero no así. Ay, sí, no, bueno, por favor, momento, ya. A ver. Se nos volvió mamerta ahora, Karencilla. No, se nos volvió mamerta. No. Defendiendo la vida. Ella, no, se asustó con las muertes, pero le importa un culo robar a los vivos. Bien diferente. Muy bonito. Bueno, eso fue todo por hoy. Bonito, creo que eso es todo, así que todos por la casita. Vamos, uno a uno. Ni Judas se atrevió tanto. ¡Juntos, juntos, vamos! No. 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 ¡Manos arriba! ¡Quieto! Ya, nos vamos a calmar un poquito. Usted nos ayuda a nosotros, nosotros le ayudamos a usted. No es necesario llegar tan lejos, ya. Mire, yo le propongo una cosita. Yo tengo ahí una bolsita de billeticos. Te vas, lo repartes con los muchachos, tienes los tres golpecitos asegurados. Aquí no ha pasado nada y como decimos acá, todo mono. Mire. ¡Ah, Emilio! ¡Un aplauso, Emilio, no jodas! Gracias, tío. Emilio, quiero felicitarte, mía. Aquí así es que se hacen las cosas. Aprenda, el único que aprobó el quiz fue Emilio, el resto se rajó. Ahí, pues el resto se rajó. Ya. Acá el tiempo vale oro y el oro no se extrae solo. ¿Quién lo explota? ¡Nosotros! Bueno, entonces a trabajar, a dormir en sus curules y nos vemos mañana. ¡As always! ¡Vamos! ¡Vámonos! La policía está invitada, vamos. La policía está invitada, vamos. Yo soy inocente. Porque va a los músicos.